especial, representantes de las entidades, diputados, amigos, corredores, que nos habíamos convocado así. En principio era la cooperación entre administraciones y clubes deportivos. Y yo creo que... Derecha, derecha. Ah, ahí va, ya está preparado, venga. Ya va. 1653. La MIM y la CSP pues son dos caras de la misma moneda, como diríamos, mezclan el deporte, el reto de llegar a San Juan de Peñagolosa, la aventura por esa parte de semiautosuficiencia o incluso en la CSP su parte nocturna, pero también los valores del respeto a la montaña y el medio ambiente, es algo que intentamos que todos, o sea, inculcar y demás a todos los corredores, acompañantes y demás. El comportamiento solidario y saludable en cuanto a la práctica del deporte, eso un poco tiene que ver con el proyecto que hicimos, empezamos con la Universidad del Peñagolosa Trail Saludable, fomentando pues el deporte pero con conocimiento. Y en fin, un compromiso social que creo que tenemos con esta provincia y con cada uno de los municipios que hacen pues que todo esto confluya en un entorno pues mágico, cargado de historia y tradiciones que pocas, es decir, que pocas carreras a nivel nacional e internacional pueden tener. Este es un proyecto de todos con un objetivo, que es el desarrollo de nuestra tierra, de nuestra provincia, de nuestro territorio, a través del deporte. Y es la unión de todos los que estamos aquí, de instituciones, de clubes, de corredores, todos somos parte de este proyecto. Por eso vaya por delante las palabras de agradecimiento. Y por otro lado, unas palabras de apoyo por parte, como decía, de gobierno provincial, que ha hecho una apuesta por el deporte, una apuesta por el deporte unida al turismo, y como decía, dentro de las diferentes líneas que del deporte estamos trabajando, es una que va unida íntimamente a nuestro territorio. Las carreras por montaña han llegado a generar una dinamización a nuestros pueblos, a nuestras montañas, a nuestro interior, que, bueno, no lo voy a explicar yo ahora porque todos sois conocedores del trabajo que se está desarrollando y todos lo veis día a día con las diferentes pruebas.